Es bien sabido que en pleno verano, por las condiciones climáticas, los días largos, la alta radiación solar, se dan las condiciones favorables para una tasa de crecimiento diario de la alfalfa muy importante. Todos sabemos, muy común, que en 3 o 4 días, apenas nos dimos cuenta, se pasó la alfalfa, es decir, ha perdido calidad, digestibilidad. Pero vayamos por parte. Sería bueno recordar un poquitito de las dos fracciones importantes aéreas que hacen a la planta de alfalfa, las hojas y los tallos. ¿Por qué digo esto? Porque la relación tallo-hoja va evolucionando en función de que transcurre el tiempo. Recordemos también que la parte más importante de la planta de alfalfa son las hojas, donde concentran los principales principios nutritivos y la mayor digestibilidad. Y por ende los tallos son la parte o la fracción de la planta de menor calidad, de menor digestibilidad. A medida entonces que va creciendo la planta de alfalfa, se va modificando la relación tallo-hoja, y esto hace de que si en avanzado estado de crecimiento, predominando los tallos, cae enormemente la calidad, sí, mejorando la producción de materia seca. Entonces, lo lógico es encontrar un momento de encuentro, un momento de equilibrio entre cantidad y calidad, que ese sería el momento de iniciar el pastoreo en alfalfa en el verano. ¿Cuándo se da este momento de equilibrio entre cantidad y calidad? Justamente, y esto no es sorpresa para nadie, cuando estamos en botón floral, presencia de primeras flores en el lote. En este momento no encontramos el máximo de cantidad, sí una apreciable oferta de materia seca por hectárea, pero de una bastante buena calidad. Es el punto de equilibrio. En ese momento, por otra parte, si observamos en la base de la planta, ya encontramos los rebrotes basales, lo cual indica que la planta ha mandado reservas a raíz, a corona, y esto ha originado una nueva oleada de tallo y hojas. Es el momento entonces ideal de iniciar el pastoreo. Esto es muy importante porque sabemos que si no lo tenemos en cuenta, y con la velocidad de crecimiento, repito, en esta época del verano, 3 o 4 días que se nos va el cultivo, mejora notablemente la calidad, y esto se visualiza después en la menor producción. Así que son aspectos que hay que tener en cuenta, como también lo que veremos en el próximo programa, una estrategia de pastoreo que nos puede ayudar a mejorar notablemente la capacidad de consumo y la eficiencia de cosecha en alfalfa, aspectos ambos que son muy importantes a tener en cuenta. Por lo tanto, les recomiendo que juntos nos acompañemos en el próximo micro para analizar y tratar este tema que es realmente muy importante.